¿Está grabando? Sí. Vale. Hola a todos. Soy el Fangor, el dueño del canal. Esto no estaba previsto. Hola, soy Lauriel y soy inestimable. Totalmente inestimable. De hecho, me atrevería a decir que sin Lauriel, este canal no tendría lugar. Sí, completamente cierto, porque yo como Lauriel animé bastante a El Fangor a seguir subiendo vídeos y demás. Y con esto aclarado, hola, bienvenidos a Daniel Tower. No tengo guión para esto, ¿qué está pasando? Retomamos la programación habitual. Hola. ¿Qué queríamos hacer? Ah, sí, teníamos que hacer algo aparte de le doy ir al interrogante antes. ¿Queríamos hacer una algo? Pregunta. Teníamos las sospechas de todo el mundo, creo yo. El tema de las músicas. Tenemos dos músicas. Cierto. Cierto. Hagamos lo de los interrogantes, ¿no? Porque no sabemos. Sí, o sea, que va a ser un ratico de leer entretenidos, vas a ver qué bien. No voy a entrar de nada, luego cuando termine todo lo repasamos. Sí, la última vez fue bastante caótico. No me enteré. Venga. Mira los huellitos. Los mochis. Declaraciones sospechosas, la escena del crimen. Perdona, ¿eso se va a llenar? Es posible, es posible. Tiene espacio para, creo que, o 6 o 8, dependiendo de cómo lo ordenen. O 4, realmente, o 4. Es... Venga, va, la escena del crimen. Ahora ya sabemos un poco más sobre la escena del crimen. Entonces, ¿qué piensas? ¿Fue Freya apuñalada por su propio cuadro? Claro que sí, sí. Espera, que me lo tengo que pensar. Espera, se diseñó para que coincidiera... Espera, mira todas las opciones que hay. Sí, es lo que estoy haciendo. Vale, me confunde un poco la segunda parte. Demostrar que la magia existe, entiendo que no. Para que pareciera un cuchillo con sangre. ¿Sí? A ver, es que... una pluma... No, lee todas las opciones, porque es que sí. Si no, no nos vamos a enterar bien de lo que... Lee todas. Para que pudiera apuñalar a Freya, entiendo que no. Para distraer a Freya, entiendo que no. Ocultar la evidencia... no lo sé. Vale, ¿y de la primera frase? Se diseñó para que coincidiera, se usó para ocultar, se usó para pintar, se usó para pintar la punta roja D, fue sustituida por... A ver, esto podría ser... Sí, la sangre del tarro de pintura... La pluma pintada del baño tinta... Ajá... O sea, la sangre del tarro de pintura se usó para pintar la punta roja de... La pluma pintada al baño tinto para que pareciera un cuchillo con sangre. ¿Te parece? Sí. Bueno. Es. Vale. La sangre del tarro de pintura se usó para pintar la punta roja de la pluma pintada al baño tinta para que pareciera un cuchillo con sangre. Creo que tienes razón. Porque lo ha dicho el juego principalmente. No sé si estoy decepcionado o aliviado. Tengo una pregunta. ¿Por qué? O es una coincidencia muy extraña, o alguien lo montó todo. ¿Alguien puso deliberadamente sangre en el tarro de pintura y escondió la pluma después del crimen? ¿Por qué? ¿Para distraernos? Posiblemente. Pues funcionó. Posiblemente. Flora es la única persona que podría haber escondido la pluma, o podría haber habido una corriente de aire que se la llevara volando, porque es una pluma, a menos que alguien se la quitara. Let's go over what we do now. Vamos a repasar lo que sabemos. Bueno. The door was locked the whole time. La puerta estuvo cerrada todo el tiempo. Siguió cerrada hasta que Fitz la echó abajo de una patada. Porque hay dos paletas en la escena del... A ver, igual nos lo dicen. También está el lápiz en el suelo. Perdón. Solo se puede abrir desde dentro. Pointer dijo que no podía ver a Freya desde su telescopio. Ahora es invisible. Pero sí que vio a Flora tumbada junto a la ventana. Así que lo que tumbó a Freya también tumbó a Flora. Ah, o sea, las dos cayeron al suelo. Sí, bueno, esto ya lo deducimos más o menos en el último capítulo.
¿Qué? Freya murió. Sí, pero yo pensaba que había caído al suelo ya apuñalada. Pero no, cayó al suelo y fue apuñalada una vez en el suelo. Sí, es lo que comenté yo, que probablemente el gramófono la dejó inconsciente y desde el desván que se la ve, le hicieron lo que fuera para matarla. Porque desde el desván. Sí, porque desde el desván no se la ve cuando está de pie, solo se la ve cuando está tumbada. True. Salvo que Flora sobrevivió, no fue apuñalada como Freya. No fue apuñalada. Espera. Si no había cuchillo, ¿con qué apuñalaron a Freya? Algo que nos deberíamos haber preguntado desde. Podría ser cualquier cosa. Tal vez ni siquiera sea importante. ¿Cómo no va a ser importante, Grimoire? Grimoire, cariño de mi corazón. ¿Cómo que no es importante? En estos momentos me interesa menos el qué que el cómo. ¿Por qué? Bueno, da igual. El ángulo de la herida de Freya sugiere que fue apuñalada en un ángulo recto perfecto. Esto igual es nuevo, pero bueno, da igual. Es decir, justo por delante de ella. Pero ella estaba de pie junto al lienzo, no cuando estaba. De alguna forma, Freya terminó tumbada boca arriba, perfectamente en línea con su cuadro. Ay, perdón, esa era tuya. No pasa nada, quizá algo lo atravesó. Vale, intercambio que vale. ¿El cuadro? ¿Sin dejar un agujero? Vale, entonces, ¿qué tal esto? ¿Cómo sabemos que Freya fue apuñalada antes de caer? Sí, juego, gracias, juego. Tal vez su apuñalamiento y la caída no están relacionados. Ah, pues ha sido mucho menos follón que antes, ¿oí? Sí, no hemos repetido las declaraciones ni nada por el estilo. Voy al desván a ver si se dan cuenta de lo que ya me he dado cuenta. Sí. A ver. ¿De dónde viene esta luz? ¿De la luz del día? ¿Examinar mejor? ¿Caéis? ¿No? ¿No caéis? No. Pues no lo sé. Me han matado, yo creía que... Hay que enseñarle el carrete a todo Kiskis. ¿Por qué? A ver, si desde aquí se dan cuenta de algo... No se dan cuenta de nada. Mira la mancha de sangre en el suelo. Sí. Hace lo mismo. Sí, lo del lienzo, probablemente. Revisemos el expediente. A ver, igual aquí nos hemos perdido algo. Flora estaba presente mientras posaba. Freya Felo fue encontrada tomada boca arriba, con una única puñalada en el pecho. No se encontró arma. La persona del cuadro inacabado tiene un cuchillo en la mano. Nada, aquí no nos dicen nada. Nada importante. Vale, pues ahora estoy con el tema de que no sé qué quiere el juego que haga. Ya digo, enseñarle el cacharro de carrete a todo Kiskis. Vale, pues... No. Pues sabemos que el cacharro de carrete se usó para apuñalar a Freya. No sabemos ni cómo, sí, ni cuándo, ni por qué. Esa es la sospecha que tenemos. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sabes qué es esto? Silencio. Supongo que no. Pues nada. Pues hala, a buscar a la siguiente persona. ¡Félix! Está muy triste por algo. Félix, eres un turbio, eres un chungo, Félix. Sí. ¿Qué es eso? No, ya se lo habíamos enseñado. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es verdad, la esperanza y... Yo qué sé, yo he ido por directo. Creo que se está oyendo una moto de fondo. Yo no la oigo. ¿No? Vale. Bueno, le vamos a enseñar el chisme. Ah, no, ya se lo enseñamos, creo, a Fifi. Sí, que no... Nos va a desbloquear 18 movidas nuevas. Que no le encontraba ninguna utilidad. ¡Hausha! ¡Hauku shauku! Joder, es que madre mía. ¿Qué es eso? No estoy seguro. Parece que se acoplea a otra cosa. ¿Por qué no volvéis a donde lo encontrasteis y revisas bien la zona? A lo mejor dais con el resto de esa otra cosa. Ok. No estoy yo muy segura de eso. Vale. O sea... Enseña el cuadro. El cuadro no se nos enseña. La foto del cuadro, el retrato pintado... Sí, la foto del cuadro. Lo admito, es poderoso. Freya era una joven de mucho talento.
photo of it. A alguien le gustó lo bastante como para hacerle una foto. Now, we don't know why they took the photograph. No sabemos por qué hicieron la foto, ¿verdad? Perhaps they just wanted it for reference. A lo mejor solo la querían de referencia. Lo que usted diga. Sí, por eso. Señora. ¿Seguimos? Claro, sí. Esto podría haber sido una pista de tenéis que ir ahí para él, pero luego mi personaje ha dicho que no. Así que igual la pista es, tenéis que encontrar la otra parte, pero no está en el desván. Puede ser. Joder, qué sustos da, ¿eh? No sé lo que es. Yo tampoco. Yo no mucho. Nah. Oh, sorry. Perdón. Estaba pensando cómo era el juego de palabras en inglés. Creía que habías dicho yo tampoco. Me too, me three. Que es súper habitual decirlo, realmente. Ni siquiera es realmente un chiste. Bueno. Tampoco estoy seguro. Siguiente. Poppy. Poppy. ¿Dónde habéis encontrado esto? En el ático. Oh. Se me olvidó que hasta teníamos ático. Vale. Gracias, Penny. Ni siquiera Penny. Gracias. Enséñame las flores maceta. Igual le gusta. Igual la quema. Con fuego. Nunca la he visto antes. ¿Estaba en el invernadero? No, la encontramos en el cuarto de Penny. Ah, vale. Se ha decepcionado un poquito. Penny. Curiosamente, encima del de Pointer no hay derrón. Penny Pointer. Bueno, pero cuando estábamos en la Torre de Flora tampoco había nada que demostrara que había un ático ahí. ¿No estaba en negro? Si no me acuerdo. Estaba en negro, pero era un cachito pequeño. No era como para darte a entender que había una habitación entera. No me acuerdo. ¿Eso es para coser? Tal vez. No tenemos ni idea. Gracias. Sí, es que igual es mucho más estrecho de lo que nos parece. Dice de hilo, es que no es de cuerda, así que no tengo muy claro. Una cuerda roja y fina, ¿no? Cuerda roja y fina. Sí, sí, que lo pone así. Hemos visto cuerda roja y fina en algún sitio. Bueno, están las jaulas estas. Pero no. O sea, técnicamente están colgadas de algo rojo y fino. Pero no. Pues vemos. No sé qué decirte. No vemos. Vamos a ver a. Alejo. Al tuerquista. A ver tú, pavo. Chisme carrete. ¿Qué es esto? ¿Es una prueba? La verdad es que no lo sabemos, pero Grimar lo recogió, así que ahora tiene que fingir que lo es. ¿Así es como va esto? Pues vale. Poshock. A ver, desde aquí no parece que haya nada donde podamos poner el carrete. A ver, el desván. Poner el carrete en sitio. Me sigue sorprendiendo cuando pasamos por el jardín. A ver, hay una cuerda en esa viga. ¿La ves? No, a ver, déjalo. Esta. Sí. Nada que me llame la atención. Pues no sé qué decirte. Alergias. Miramos qué pista nos da el juego. Venga, a ver qué pista nos da el juego. Juego. Ya hemos hablado con el caniche y no nos lo ha solucionado. Solucionanoslo tú. Cerca de la orilla del lago. Los pájaros. Los pollitos. ¿Pero sonaban? No sé, tú eres el que oye el juego. Yo no oigo una mierda. Sí. Sí. Sí que suenan, sí. Ajá. Nos quedaba la campana. Vamos a ver si la campana la hacemos nosotros. El timbre. El timbre de la casa. Ah, hostia, sí. Vale, gracias por la colaboración.
¿Por qué uno es...? Ah. Porque lo oyes. Sí. Pues ala. Creo que son las cuatro melodías. ¿Y qué hacemos con ellas? ¿Deberíamos volver a los jardines? ¡Ir a los jardines! Gracias, juego. Anda, el juego oyó que a ti no te gustaban los puzzles musicales y se programó una forma de saltárselo. Me parece bellísimo. Ah. Vamos a ver. Tum, 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 tum. ¿Sabes? Creo que podríamos resolver esto ahora. No. Las formas de las tintas sirven de pista, ¿vale? Pues busca la... eso, una. No, esta no. No, ese no. Este. Ese sí. Ese esta... también. ¿Eh? Y ese también. No, ese. Eso. That's gotta be right. Esto tiene que estar bien. Nothing. Nada. Maybe it's broken. Quizás esté rota. Wait. Espera. Do you hear that? ¿Oyes eso? No, no oigo nada. ¡Uy! Suerte que no pasaba nada. Ah, menos mal. Uy, qué susto. Llega a pasar algo y madre mía. Los ojos... Un cachito del puzzle musical otra vez. Los ojos no brillaban, ¿verdad? Antes. No, y la boca no estaba abierta. Lo de la boca sí, así bastante, bastante claro, pero... Yo juro que los ojos tampoco brillaban. No, los ojos estaban normal. Si hubieran estado brillando, habríamos estado dándole vueltas a esta boca. Pero vamos, como imbéciles todos. Yo es que no me había fijado que eso era una cara de lobo. Para nada. ¿A dónde crees que da? Ah, yo ni siquiera lo he relacionado con lobo, ¿eh? Nada. Yo lo he relacionado con bestia infecta. ¡Bajar! Yo lo relaciono con un licántropo ahora mismo. Bueno, bueno, dos capítulos seguidos. ¡Madre mía! De ajo, de bajo. Ok. Ha sido hablar con Fifi y de repente el juego avanzar. Laboratorio de insectos. No lo has dicho con la voz. Perdón, es que estaba genuinamente sorprendida. Laboratorio de insectos. And drawn entomology charts. Gráficos de entomología dibujados a mano. Veo que hay una trampilla, pero vamos a empezar por la izquierda. It looks like they're being boiled. Parece que estén hirviendo. But the liquid is ice cold. Pero el líquido está helado. ¡Wow! ¿Eso es todo? Sí. ¿Cómo sabes que está helado? ¿Has metido la mano? ¡Grimoire! Está roto ahí el cristal, ¿lo has visto? No me había fijado, pero ahora que dices, sí. A ver, este... ¿Tienes sed? Y sudas de quitarlo. ¿El qué? El cristal roto. ¿Cuál de ellos? Debajo de los botes, vale. Hay tres botes. Vale, vale, pues sí, yo estaba viendo los botes. Estaban rajados también. Un tanque de cristal agrietado con 9 estancias pequeñas. Cada una tiene 1 o 2 insectos dentro. No sé si siguen vivos. Me gusta que las llamaras estancias. Vale. Una cosa que me llama la atención es que está tu personaje en el escenario. Sí. Probablemente está muy oscuro. Probablemente en algún momento pueda interactuar y pensaremos o algo. Bueno, apenas sé lo que estoy mirando. A ver, ¿de hecho? Sí, es para... A ver, esto... ¡Qué desorden! ¿Qué es? Ah, vale. ¿Alguna idea de lo que trata? Sí, bueno, a ver. Bueno, a ver, fuego, limón... ¿Qué usamos para esto? Ah, no, vale. Mira, otra mierda de estas. Fuera, fuera. Mira, el de la derecha es el que está en... El invernadero. Vale, voy a hacer captura de esto por si no nos lo quedamos. ¿He hecho captura? No, he hecho captura. 12... Los 12 creo que son los signos del zodíaco. O estar equivocada. No, no, o sea... No, los planetas. No. A ver, el... Claro, es que distínguelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Mira, 12. El 12 es un signo del zodíaco. Eso es Géminis. Fijo. O sea, es el Géminis. Eso lo tengo bastante claro. Es el mío. El segundo es... Tauro. No sé seguro si es Tauro o es uno de los planetas. Porque, por ejemplo, el 8 es Marte.
Y el X es Venus. O sea, el 10 es Venus. Sí. Bueno, aquí tenemos unos números. A la izquierda tenemos unas letras con números. Y a la derecha tenemos lo mismo que hay en el invernadero. La gracia es que sea lo que sea esta movida del centro, es astronomía. Eso es verdad. ¿Eso es una tabla periódica? No. Pero se parece. ¿Qué son esos símbolos? Son símbolos de alquimia. Mayormente basados en los planetas, el sol, la luna, cosas así. Esto lo sé porque, bueno, lo sé. Y ya está. ¿Alguna idea de lo que es esto? Hemos intentado deducirlo todo y no se nos ha ocurrido tocarlo. No. ¡Hostia! Una letra con un número debajo. Es que es mucho más claro que lo otro. Esto parece que lo dibujaron deprisa y corriendo. ¿No vimos estos mismos símbolos en el invernadero? Esto, aunque toque cosas distintas... Vale, no. Es siempre lo mismo. Salir. Bueno, supongo que en algún momento lo necesitaremos para algo. Vale. Entomología forense, volumen 3. ¿Forense? Se trata de un tema de estudio muy específico, a no ser que hayas visto CSI, que fue lo que nos enseñó a todos lo que era la entomología forense, y todos aprendimos y nos convertimos en expertos en entomología forense. La portada del libro, bichos. No, perdona, el 3 era el otro. Uy, le he dado sin querer. Pues no había visto la bata de laboratorio, así que ya me parece bien haberle dado sin querer. Es una bata de laboratorio. Advertencia, lavar solo a mano. Size, small. Tamaño pequeño. ¿Fifi cuenta como tamaño pequeño? Y si no, pointer muy grande no es. Oye, ¿esa especie de post-it que hay sobre el expositor de escarabajos? Voy. ¿Qué hay ahí? Examinar mejor. Suena de escarabajo dorado. Es un pequeño diagrama de un escarabajo con algunas notas incomprensibles garabateadas al lado. Esto es raro. ¿El qué? Parece de lo más normal. En comparación con los escarabajos al otro lado del cristal, que ahora que me fijo, efectivamente son todo de piedras preciosas. Sí. Este es el escarabajo diamante. 9 escarabajos, todos diferentes y todos muertos. Pobrecillos. Hay un montón de notas escritas a su alrededor. Son sobre todo números, ni idea de lo que significan. Yo veo un 121, un 21, un 111, un 33. Yo veo dos Pac-Mans. Yo no. El que está arriba, el tercero. Sí. Ah, es verdad, es verdad. Me hace gracia el verde, el que está justo a la izquierda del que has dicho. Parece que nos está sonriendo. Es muy gracioso porque parece un boss del Hollow Knight. También. Ese sobre todo el de la derecha, el dorado. Sí. A ver. ¿Qué más? Más trastos. Instrumental de química. Más desorden. Nada. Barril. Los bichos colgantes. Una vela puesta sobre un barril. Muy medieval. Yo estaba pensando en piratas. Piratas medievales. Había, sí. Bichos, bien grandes. Parecen hechos de metal. Ok, a ver si puedo tocar la pizarra. No. La pizarra... No, está todo en medio de la pizarra. No. Vale, está muy oscuro, apenas sé lo que estoy mirando. Creo que es un poco como chismes, no me interesa. A ver, reloj. No, nada. Las plantas. Filas de plantas creciendo en amplias cajas de madera. ¿De qué color es la tierra? Parece negra, pero está demasiado oscuro para asegurarlo. ¿Es detective? ¿Si no llevas linterna? A ver, esto y luego la caja fuerte. Un tanque de cristal, está lleno de plantas. ¿Hay una capa de condensación en el interior? Vale. Creo que parece que la mitad del laboratorio es bichos y la otra mitad es plantas. A ver la caja fuerte. ¿Está cerrada? Parece probable, ¿no?
Oh, vaya caja fuerte más rara. Estoy bastante segura de que los pestillos pueden deslizarse hacia el medio. A ver, desliza los pestillos en diagonal hasta que queden en la posición correcta. Ah, pues esa no es. Es una comunicación... A ver. Esta... Sí. Uf, madre mía. Espera, conecta primero la otra. Conecta primero la... La la cerradura. Puede ser cualquiera. Ya, también es. Está, pues, ¿no? Puta madre, ¿no? Ya está. Sí. Lo tengo. Estoy impresionada. Sí, 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 sí. Sí, lo hemos conseguido. ¿Hay algo dentro? Más investigaciones. Bueno... Investigación secreta en el laboratorio. Una carpeta que contiene notas de investigación y diagramas. Uno. Nuestra flora y fauna únicas son consecuencia de una serie de sustancias químicas por identificar. 2. Estas sustancias químicas están siempre presentes en el agua, formando nubes y llenando el lago, entre comillas. ¿Por qué están ahí las comillas? No lo sé. Esto causa diversas mutaciones en plantas y animales, y probablemente en la gente que vive aquí. 3. Las criaturas más afectadas son las más pequeñas, como los arácnidos, insectos, moluscos, anfibios y crustáceos. Y fifis. Sin embargo, las sustancias químicas pueden ascender por la cadena alimentaria y causar mutaciones en aves y reptiles. Que sepamos, los mamíferos no se ven afectados en nada, salvo por la licantropía. ¿Sabes qué significa esto? No. Significa que la investigación del escarabajo dorado la sacaron entera de aquí. Puede. Vete a mirar las pistas. ¡Ay, mirad! Es otra pestaña de pistas. Mola. Tenemos dos. Mira el escarabajo. ¿Ves que tiene un 4? Sí, es completamente cierto. Vale, están pasando cosas. ¿De quién es esta investigación? ¡Del señor de pelo azul! Primero... Ya bueno, te dijo el Perkins loco este que sí. Que no era el primer científico en vivir en Tangle Tower. Sí. Voy a ver qué hay en esto. Es una escotilla. Pero... Ya estamos en el sótano. Muy bien, sí, sí. Ya estamos en el sótano. No puede haber más sótanos. Depende de tu perspectiva. Sí, como descubrimos en el barco, no puede ser que haya otra cubierta debajo del barco. No bajemos todavía. ¿Hasta qué? Todavía no hemos explorado esta habitación en condiciones. Vale, es que tenemos que hacer esto antes de poder avanzar. Vale. Laboratorio secreto. Este es un estudio exhaustivo y serio. Es impresionante, pero está incompleta. Falta una parte. A ver si podemos deducir cuál es esa parte que falta. Ven. Pues... Is this the real life? Is this... A ver, sinceramente, yo no me acordaba del 4, así que... Así que este es el laboratorio secreto de Pointer. No, porque dijo que no era su investigación, que esto lo había usado alguien antes, y porque Pointer no es un investigador serio, ya lo sabemos. Parece que es él quien lo está usando. Supongo que no muchos saben lo de la entrada secreta. Correcto, pero si Pointer es el único que baja aquí... ¿Por qué guardar su investigación en una caja fuerte? ¿De quién la esconde? Solo está paranoico, sobre todo con su escarabajo dorado. ¿Qué crees que está intentando hacer exactamente? Ah, pues ni puta idea, yo qué sé, no sé. Estaba escondido de... Ha estado planeando matar, encerró bajo llave, no era consciente de... Ha estado intentando criar... A ver, el jardín de la azotea, la torre de astronomía, laboratorio subterráneo, torre de flora, invernadero... Puede que... Pointer ha estado intentando criar el escarabajo dorado en el laboratorio subterráneo. Vale, a ver. Yep. Pointer ha estado intentando criar el escarabajo dorado en el laboratorio subterráneo. Vale. ¿Por qué?
Porque es raro. Hombre, si el caparazón es oro real, ¿por qué es oro? ¿Y ya está? Grimar, tú el tema del dinero no te importa mucho, ¿no? Eso creo. Dudo que le importe la entomología más de lo que le importa la astronomía. Solo quiere imponerse a Félix. ¿Qué? ¿Cómo qué? Eso es muy Félix, concreto. Precisamente. Es muy concreto, es como, muy específico. Es como no sé. Solo quiero superar a este Golden Retriever en las pruebas de selectividad. Hombre, pues como logro vital, no parece particularmente elevado. Sí, o sea, que no se caigan bien es una cosa. Que llegamos a la conclusión, está haciendo todo esto para ser superior, ¿qué? Igual le gusta a Félix. Si puede elaborar su propio oro, de repente la herencia de Poppy parece bastante... ¿Infinita? Vale. Ah. Ahí va. Podría explicar por qué estaba tan preocupado por la pérdida del escarabajo. Tal vez alguien se lo robara de verdad. Pudo haber sido Freya, después de todo. Sabemos que intentaba cruzar la puerta secreta del jardín y que lo consiguió. Bueno, sí, te iba a decir que lo consiguió con casi total seguridad, pues si no, ¿de qué? Aunque puede que no supiera lo que había aquí abajo. Quizás solo tuviera curiosidad. Puede que fuera curiosa, pero no ingenua. Pienso que sabía lo que estaba pasando. Uy, ese giro. Creo que todavía no tenemos el panorama completo. Es imposible que todo esto sea por un escarabajo. ¡Una fortuna en oro! Hemos terminado. ¿Listo para bajar? Listo. ¿Otra vez? Pues vamos. Venga. No, yo veo mucho negro allá abajo, ¿eh? Nivel inferior. Oye, que el nivel se va a sentir mal. Vamos a acabar en... ¿Cómo se llamaba en castellano lo de... lo del Hollow Knight? Boca sucia, ¿verdad? O algo en estilo. Mira, vamos a acabar saliendo por el otro lado. Aquí, y va a ser un drama. Aquí hay una especie de arpón con una cuerdecita roja. Yo... Sí. ¿Le doy primero o hacemos lo de empezar por la izquierda? Por la izquierda. Pero está ahí. Es un viejo perchero, parece hecho polvo. Dos capas y un sombrero verde cubierto en la parte superior para que no falte. Yo quiero ver el sombrero, porque es... Sí, se parece a un pájaro. Cajas de cartón viejas. ¡Qué emoción! Ah, pero no solo eso. También están húmedas. Gracias, Grimoire. Y vacías. Cadenas. Le da una especie de ambiente a mazmorra. ¿Para qué sirven realmente las cadenas? Estas son las cadenas en general. Hombre. Para nada bueno. Hombre. A ver, agua. ¿Te preocupan estos charcos? ¿Por qué? Eso es agua del lago. Pero está en el interior. It's indoors. Ah, entiendo. Los sótanos normalmente no tienen ventanas. Depende del sótano. Estamos en el fondo del lago. Debemos de estarlo. Correcto. Pero si este es el lecho del lago, ¿por qué se ve así? ¿Así cómo? Blanco y uniforme. No hay plantas, no hay nada. Esta no es la pinta que tiene un lago. Empecemos a poner comillas al lago, entonces. No, vamos a ver, te quiero decir... sí, esto me llevo yo preguntando un poco desde el principio, no creas que no. ¿Dónde estamos? ¿Hablamos con ella o seguimos investigando? Seguimos investigando. Más cajas de cartón vieja, bla, bla, vacías, taburete... Esta estancia parece vieja. Pero vieja, vieja. A ver si va a resultar que Tangle Tower era lo que había debajo y le construyeron la casa encima. Hace que el resto de la casa parezca relativamente moderno. Relativamente. Vale, esta estancia parece vieja. El libro parece importante. Un libro sobre una mesita improvisada. Esto me está dando yuyu. ¿Por qué? Creo que es un libro infantil. Como salga una muñeca.
Libro infantil, nivel inferior. Místidos del mar y del cielo. Un libro de fotos para niños, parece muy viejo. El baño tinta. Un elegante pájaro de plumaje rojo y blanco. La sierpe plata. Un reptil acuático sin ojos y con una larga lengua, que es el de abajo derecha. El portal. ¿Eh? ¿Portal más? Un sí, cangrejo con tres pinzas de distinto tamaño. La tercera dice que le sale el culo. El anfobi. Una criatura similar a una rana que camina sobre dos patas y le da las trompetas. Cuando dijo Freya que tenía tres portalmas, igual se refería al juguetito. O sea, que ya tenía tres melodías. Es posible. Y sí que es verdad que el cangrejito tiene tres pinzas, ¿no? Me había fijado. Sí, una se le sale del culo. Puedes ir a mirar. La necesita para limpiarse. Espera. Puedes ir a mirar un momento sí, las pistas. Lo que digo un momento. La sierpe plata es lo que está en la plaza al lado del lago, que le han roto sí. la cabeza. Sí. Anfibio es las estatuas. Sí. El baño tinta, ya lo hemos visto varias veces. Sí. El cangrejo solo hemos visto referencia en este, que de hecho es verdad, tiene uno pequeñito. No, pero aquí y hemos visto también en el diario de Freya. Diario secreto. Aquí está. El portal más funciona, qué cosita más impresionante. Ahora necesito dos, o sea, tengo dos, necesito otros dos más. Tenía dos melodías. Mm-hmm. Posible. Los he visto a los cinco, los ojos se oscurecieron. Vale. El camino hasta el medio. Mira. A ver. Una estantería vacía. Algo me dice que lleva vacía mucho tiempo. Vale. Hay un papel enrollado ahí arriba. A ver si puedo alcanzarlo. Déjame adivinar, en blanco. Joder, qué ganas, de verdad, en serio. A ver. ¿Cómo estudio? Porque hay... ¡Estudio! Mística. ¡El estudio! ¡El estudio! Místida sería el nombre antes de que Flora lo cambiara. Jardín de la azotea y luego le pusieron la torre de Flora y la torre del otro pavo. Sí, pero a mí me interesa mucho el estudio, que está entre los dos dormitorios. Mm. Aunque... ¿Dos dormitorios? Sí, esos dos. No, les pusieron también los dormitorios de Poppy y Fitz, que no están aquí. Cierto. Biblioteca. ¿Qué había encima de la biblioteca? La habitación de Freya. Sí. Aviario, sala de música. Sí, faltan una habitación de Félix. Faltan dos habitaciones, tres habitaciones y las dos torres. Y tenemos también el laboratorio. La parte inferior y algo más bajo el agua. O sea, algo más abajo de donde estamos, creo. No, creo que es el laboratorio donde estamos ahora. Es el sitio que está como con la escalerita. Ah, vale, es que como están las líneas discontinuas estas, no sé si es algo más. Y creo que lo del camino hacia el medio es el estudio. Pues es posible, es posible. Espera. ¿Hemos estado ya en todas esas habitaciones? Grimoire, más un poquito tarde. ¿Estudio? Estudio. Del verbo estudiar. Sé lo que estás pensando. ¿Estamos seguros de que sabemos lo que está pensando Grimoire? Y no, nunca hemos estado ahí. ¿Cómo se nos ha podido pasar por alto? Ah, pues mira, ya ves. A ver, si tocamos el resto de cosas... El gran vestíbulo. ¿Qué es esa cosa del medio? Creo que es el gran tubo de cristal ese. ¿Y el jardín? El jardín de la azotea. Ese nombre tiene un poco más de sentido en este contexto. Pues ahora que lo dices. Yo no me lo había planteado, pues yo tampoco. Deja de ser una azotea. Sí, yo tampoco me lo había planteado en absoluto. Yo para mí está encima de un edificio al aire libre, pues la azotea. Almacén. Es el cuarto de Freya. No, Dios, es el almacén. Dios mío, Freya es Harry Potter. Freya Potter. La biblioteca. It's the aviary. El aviario. Y la sala de música. Music room. Sala de música. Vale, y a ver qué dice de esto. That's the room we're in now. Vale, pues esa es la habitación en la que estamos, tiene que ser. It's not labeled as anything on Aunque no está identificada en estos planos. Creo que ya existía cuando hicieron esto. Ah, que esto puede que fuera el plano antes de construir la torre.
Esto parece bastante significativo, sí. Estoy de acuerdo. Planos del edificio, nivel inferior. Mansión Mística, sección transversal del lado norte. Un rollo de pergamino en el que están dibujados los planes de una gran mansión. Una línea horizontal marca hasta donde llegaba antes el lago y una segunda marca donde se halla ahora. La mansión está construida sobre una gran estructura sobre el lago sostenida por pilares. La habitación de Freya está identificada como almacén. En el centro hay una habitación marcada como estudio. El lago ha subido. O sea, esto antes no estaba cubierto de agua. O sea, por la ventana se veía aire. Un montón de marcos de fotos. Pero está demasiado oscuro para ver las fotos. ¡Coge la vela! ¡Coge la puta vela! No es que esté muy oscuro. Es que los marcos están vacíos. Grimoire, tío. ¿Cómo puedes distinguir no veo esta foto de no existe esta foto? El arpón. Hemos llegado demasiado tarde. La foto ha muerto. Esta fotografía sigue apuñalada. ¿Por qué? ¿Con qué? Grimoire. Porque hay como un trocito de cuerda roja colgando del arpón. Grimoire, ¿estás bien? O sea, el con qué. Mi problema es el con qué. No estoy seguro. Una cosa metálica para apuñalar. Una cosa de estas. El trocito de cuerda. Varilla de metal. Una varilla de metal fina, pero resistente. Estaba clavada en una fotografía. La varilla tiene un extremo curvo y puntiagudo, como una flecha o la manecilla de un reloj. Tiene... ¿Qué específico lo del reloj? Tiene un pequeño aro en la parte posterior con un trozo de cuerda roja atado en él. A él. El metal está perfectamente limpio y pulido, como si hubieran eliminado las pruebas. Vale, a ver si... Asumo que reaccionarán ellos. Sí. ¿Y de qué es la foto? ¡Wow! ¡Barba azul! Está enmarcada, pero está un poco húmeda. La fotografía muestra a una joven. Hay un hombre grandote sentado junto a ella. Alrededor de ellos hay varias aves rojas y blancas. En la foto había clavado un objeto de metal que ha dejado un agujero cerca del pecho del hombre. Ay. A alguien no le cae bien, barba azul. Y eso es la entrada de Tangle Tower. Sí, ahí está la campana y ahí está Flora. No sé si... Por si no te has dado... Creo que es Flora. Es... Sospecho. Gracias. No se ha cambiado el peinado desde que era niña. No, no me sufras, que con toda probabilidad el juego nos hará deducir que es Flora dentro de tres capítulos. ¿Sabes quién es? ¿La de la foto? Esto es verdad. Bueno, vale, va a haber más de lo que esperaba. ¿10? ¿El lago? ¿Te das cuenta de la cantidad de luz que tiene esta habitación para ver solo una vela? No sé, Grimoire, está tan oscuro que no ves los cuadros. Viene toda de la ventana. Se supone que los lagos se van poniendo más oscuros según desciende uno al fondo, no al revés. En todo caso, ¿por qué hay una habitación aquí abajo? ¿Y por qué es mucho más antigua que el resto de Tangle Tower? Para empezar, aún no sabemos por qué la gente se vino a vivir aquí. No sabemos ni cómo nos vinimos nosotros. No sabemos nada. ¿Qué es este sitio? A lo mejor solo querían hacerse rico, como Pointer con sus escarabajos. Presiento que los Remington vinieron aquí por el lago, por lo que había en él. Porque los guionistas no saben cómo dejaron las pistas y voy a tener que hacer una deducción Sherlock Holmiana. Lo sé. Sin embargo, está vacío. Más de lo que estaría un lago normal. Es ahora, sí. Quizá hemos llegado demasiado tarde. Ok. ¿Sabes? ¿Te has dado cuenta que hemos avanzado un montón? Porque antes, para quedarnos en plan de ajá, ok, teníamos que hablar con gente, ahora decimos ajá, ok, hablando solos. Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros nuestras deducciones sin tener que depender de enseñarle un objeto random a alguien? Este hombre de la foto me recuerda algo de una de nuestras pistas. ¿Qué pista será esta? ¿Qué misterio? ¿Qué pista? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Félix hizo una maqueta. La, la, la. ¿Para Flora? Sí, tiene sentido cuando sabes de quién se trata. Probablemente su padre, asumimos.
¿Los Remington? Sí, porque... Sí, porque Fellow vino por boda, así que... O sea, espérate un momento. Félix le talló a su pájaro favorito, a su padre... Y a Freya. Y a Freya en vez de a Fifi. Yep. De ahí que Fifi estuviera Remington. Como estaba. Los Remington. 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 Es decir, el padre de Floranton. Lo que significa Anton, que la chica de la formiga. Por favor, deducidlo solos. Por favor, por favor. Sí, gracias. Gracias. Sí, es ella. ¿Es el pájaro también? ¿Los pájaros? Nunca lo habría adivinado. ¿Cómo cambia uno con el tiempo? ¿Qué? Da igual, déjalo. No sé, yo creo que tampoco se la ve tan distinta. Ok. Pues bien. Bien, no, sin mal, no. Bien. Sí. Creo que ya hemos terminado aquí abajo. Let's head back up to the Grand Hall. Volvamos al gran vestíbulo. I want to find that last... Quiero encontrar esa última habitación, Tong. Vamos. Pasa algo cuando llegamos. Wow, porque hay un interrogante ahí. Hostia, se ha hecho de noche. Wow. It's dark. Gran vestíbulo. Vaya, qué oscuro está todo de repente. ¿Cuánto tiempo hemos estado ahí abajo? 100 años. Bueno, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Pues espera un momento, ¿sale el mapa? El mapa, vale. Ah, o sea, el mapa es el del gran vestíbulo. Ah, de noche. No hay nadie, no hay nadie. No sabemos dónde está la gente. Qué cosa más loca. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, me parece bien, me parece antes bien. Antes de empezar con la investigación nocturna. Antes de que entremos en la habitación del medio y descubramos que este señor es el Remington de Padre de Flora otra vez. Sí. Claro, cuando hemos llegado, porque está todo tan oscuro de repente. Es que esto es una peli de terror. Es que de repente hemos pasado a peli de terror. Vamos a empezar a encontrar cadáveres. Yo, ¿sabes a mí lo que estaba pensando yo ahora? No. Estaba pensando que cuando jugábamos al retorno del Obradín, yo me sentía profundamente gilipollas, porque cada vez que hacíamos una deducción, 3 segundos más, el juego nos lo decía, básicamente. Y aquí, lo que siento es que es gilipollas el juego, porque nosotros ya sabemos una movida y 3 segundos después viene el juego en plan de ¡ay, pero esta movida qué será! Y es como ¡tarde, va tarde! O sea que básicamente me siento ahora como se debía sentir el Obradín en su momento. Me siento un juego. Bueno. Sí. Por fin hemos abierto la puñetera fuente. Llevamos desde el primer capítulo con la fuente ahí mirándonos. ¡Descubridme! ¡Resolver mi puzzle! Sí. Y lo hemos hecho y ahora de repente se va todo al grano. ¿Habríamos podido hacer esto antes de tener todas las sospechas? Creo que no, porque me parece que es bastante lineal. Sí, probablemente no habría aparecido el escarabajo. El escarabajo, el cangrejo. Aunque no sé si por fuerza bruta habríamos podido hacer lo de la fuente. O sea, si haces por fuerza bruta eso y lo abres en el primer momento. No sé, las combinaciones son bastantes, o sea... Sí, pero poder se puede. Sí, eso sí, pero joder. Bueno, da igual. Bueno, chicos, pues hacer like y suscribirse a este mi canal, porque os recuerdo que soy el Fangor. Y... Yo, Gabriel, sé dibujar y tengo mangas muy buenos que deberías comprar todos. Ay, no te hagas publicidad, mujer, que estoy aquí en mi canal. No, hombre, no, hazte publicidad, pues toda la que quieras. Hacer like y suscribirse, que ponemos muchos vídeos, así cada semana hay vídeos de nosotros haciendo el monger y jugando mal. Pero con cariño. Jugamos mejor que el juego. Mejor que Sally y Grimar, mejor que Grimar, por lo menos. Eso es verdad. Pero no mejor que Fifi. No, Fifi probablemente ya sabe quién es el asesino completamente. Simplemente... Pero Fifi sabe quién es el asesino desde anteayer. Fifi es el máster de la partida. Está aquí mirando a ver qué hacéis y cómo resolvéis cosas. Y nos da pistas de vez en cuando cuando nos ve muy perdidos. Ay, pobre. Espero que os haya gustado y hasta la semana que viene. Chao.